Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Edgar. En este videotutorial vamos a instalar un videojuego aquí en Linux. Vamos a instalar Minecraft. A petición de una persona que por ahí vio un video de la instalación de TeamViewer y pide que se esté o que haga la instalación de Minecraft. Entonces, para poder hacer esto, nos vamos al Snapcraft. Bueno, es una tienda de aplicaciones de Linux. Nos vamos a Store y por acá en el campo de búsqueda escribimos Minecraft. Y van a encontrarse muchas coincidencias. De hecho, por ser Linux, tienen varias opciones. Es decir, que pueden utilizar el que ustedes quieran. Prácticamente son unos forks, o sea, son Minecraft, pero modificados. Vamos a instalar este de aquí. Y por acá nos dice que debemos tener Java. ¿Sí? Bueno. Nos dice que es una edición hecha para Java y entonces necesitamos tener Java instalado en nuestro equipo. ¿Cómo hacemos eso? Pues simplemente vamos a verificar si tenemos Java instalado abriendo una terminal. Si ustedes no todavía no se saben las teclas rápidas de Linux, entonces lo buscamos en el menú inicio y escribimos terminal. Por ahí debe estar. ¿Sí? Aparece, bueno, en mi caso estoy usando Ubuntu Mate y aparece como Mate Terminal. Pero ustedes lo pueden buscar como terminal y va a aparecer algo ahí similar a esto. Bien, aquí en esta terminal vamos a verificar si tenemos instalado Java. Cada vez que yo hago una instalación de Linux, siempre le instalo Java porque algunas aplicaciones lo necesitan. Entonces, si ustedes al escribir el comando de acá arriba, les da algunas recomendaciones por no tener instalado Java, pues lo vamos a tener que instalar. Si se dan cuenta, instalé la versión 11 del OpenJDK. ¿Hay más versiones? Claro que sí. Voy a instalar, por ejemplo, la versión 13 y ustedes sigan este comando para que también lo puedan hacer. Entramos con modo superusuario, ponemos nuestra contraseña. Voy a limpiar la pantalla para que no estorbe ya los resultados que teníamos ahí y voy a escribir apt install openjdk. Después especificamos la versión. Yo ya tengo la 11, voy a instalar la 13, por ejemplo, jre headless. Aquí vamos a quitarle esto y entonces empieza a ver, perdón, tengo un error, puse opne, es open OpenJDK. Si hay algún error, aquí me va a decir que no existe. Entonces voy a colocarle un guión acá. Me va a mostrar exacto la cantidad de megabytes que va a descargar. Son 42.9. Ahorita está verificando el link de donde lo está descargando y prácticamente ya lo está haciendo ahorita, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sigue? Pues simplemente esperar a que finalice la descarga. Por el momento vamos a verificar cuáles son los pasos para instalar Minecraft. Entonces, parece ser que es este. Les comentaba que desde el Snapcraft pueden ustedes instalarlo. Nos vamos aquí a la sección de Install y aquí en esta parte va a aparecer un comando. Esto que está aquí lo vamos a copiar. Pueden hacerlo desde acá, desde el botón este de copiar. Y se va a seleccionar y ya lo tienen copiado en su portapapeles. O simplemente pues ven el código y lo transcriben así tal cual está. O lo copian, como ustedes quieran. Entonces lo que sigue es esperar que finalice este proceso. Ya está casi terminando, ya terminó. Vamos a limpiar la pantalla nuevamente. Y ahora vamos a pegar el código que copiamos del Snapcraft. Sudo snap install mc installer. Presionamos enter y lo que sucede en este momento es que comienza a descargar ya el Minecraft. Entonces vamos a pausar un poco el video en lo que termina la instalación y después vemos cómo lo levantamos. Bien, en este momento ya está finalizando la instalación. Vamos a verificar que lo que sucede está
conectando los plugs y los slots para este snap. Bien, en este momento ha finalizado ya la instalación de este fork de Minecraft y vamos a verificar desde el menú de aplicaciones si es que ya lo tenemos instalado. Minecraft. Esperamos a que aparezca o sí, que se ejecute. Listo, ya está comenzando a descargar la versión más reciente de Minecraft. Les comentaba que sí necesita bueno, necesita Java para funcionar. Como ya lo hemos instalado, pues espero que no tenga ningún detalle. Voy a pausar un poco el video para ahorrar tiempo en esto, en la instalación, y en cuanto termine continuamos. Bien, ya está a punto de finalizar el launcher. Y listo, creo que ya ha finalizado la descarga. Aquí está la ventana de ejecución de Minecraft. Parece que ya está todo correcto. Perfecto, hasta aquí el video tutorial de la instalación de Minecraft en Linux. Ya vieron que es muy sencillo, solo hay que instalar Java y después irnos al Snapcraft, que es la tienda de aplicaciones de Ubuntu, y bueno, instalarlo con este comando realmente es muy sencillo. Bien, hasta aquí el video tutorial de hoy y nos vemos en un próximo video tutorial. Si alguien tiene, no sé, dudas de cómo instalar alguna aplicación específica en Linux, pues siéntanse con la confianza de preguntar cómo y aquí lo resolvemos. Buen día.